Buenos días. Hoy nos encontramos aquí en los Llanos de Aridane, junto con el Ayuntamiento de los Llanos y el Gobierno de Canarias, participando en la octava edición de Un Metro Cuadrado contra la Basuraleza, la mayor movilización social de lucha contra el abandono de residuos en nuestros espacios naturales. Somos en toda España 15.000 liberadores y liberadoras, 15.000 personas que salen a sus espacios naturales más cercanos para luchar contra este grave problema ambiental, la basuraleza. Y lo vamos a hacer en 940 puntos en toda España, 25 de los cuales se encuentran en Canarias. Organizaciones sociales, ayuntamientos, organizaciones ambientales, todos unidos contra la basuraleza. Porque aunque no sea tu residuo, sí es tu problema. Y porque todos formamos parte del problema, pero también podemos ser parte de la solución. Agradecer a Ecoembes que lidera este proyecto, Libera, junto con la Consejería de Transición Ecológica y en este caso conjuntamente con nuestro ayuntamiento. También agradecer de una manera especial a nuestra Concejalía de Servicios, que muy preocupada por el medio ambiente, muy preocupada por el reciclaje, por la recogida de residuos, no ha parado de trabajar para que esto sea una realidad y para que hoy uno de esos 900 puntos y 15.000 voluntarios que están haciendo esta labor en toda España, pues uno de esos puntos sea hoy aquí, en los Llanos de Aridane. También recalcar que la mejor manera de recogida de basura, la mejor manera es no generar basura. Entonces, con lo cual, hay que seguir trabajando sobre todo la conciencia desde los más pequeños y hasta los más grandes. Muchas veces los más pequeños dan ejemplo a sus padres, pues que sigan esos niños dando ejemplo a sus padres también para que aprendan que la mejor manera es no ensuciar. Cuando salimos a pasear, cuando salimos al campo, que seamos capaces de llevarnos nuestros propios residuos. Yo creo que esa es la mejor manera en la que podemos liderar este movimiento. Así que nuevamente dar las gracias desde aquí a todas las instituciones y a Ecoembes por esta implicación y por este día en familia para desarrollar esa actividad, ese metro cuadrado contra la basuraleza. Bueno, yo agradecer a Save Your Life, la ONG que junto a Ecoembes pues organiza esta recogida de residuos de basura que hemos generado el ser humano y que tiramos en muchas ocasiones sin ser conscientes del daño que hacemos a la naturaleza. Por eso tenemos todos que poner de nuestra parte para intentar tener lugares más limpios, que nuestros residuos formen parte de la economía circular y que en todo momento pues seamos capaces también de aumentar esas cifras de reciclaje, donde Canarias es un ejemplo de comunidades autónomas que ha ido mejorando año a año sus cifras de reciclaje, de gestión de residuos, pero tenemos que ser muy conscientes que aún nos queda mucho camino por andar, está en la mano de cada uno de nosotros, somos responsables uno a uno, persona a persona y por tanto acciones y actividades como la que hoy nos tienen en la isla de La Palma, en el municipio de los Llanos de Aridane y que al mismo tiempo prácticamente en todas las comunidades autónomas, en cientos de municipios se está realizando, es un ejemplo para que tomemos conciencia y seamos un poquito mejor en lo que se refiere a la gestión de residuos cada día. Sí, es la clave, ¿no? Yo creo que al final gran parte de las personas que inician con el reciclaje o inician con una mejor gestión de los residuos es porque sus hijos, los más pequeños de la casa, lo aprenden en el cole y traen esa enseñanza a los hogares. Y yo creo que ahí está la clave y tenemos que seguir impulsando y avanzando en que esa educación en las escuelas, en los institutos, pues se mantenga y por supuesto que se mejore y se amplíe.